¡Bienvenidos a Minecraft! Ver los niveles, tengo 7, eso quiere decir que he palmado y he hecho cosas fuera de cámara bastante interesantes, como por ejemplo la creación de un bosque, porque como me rapiñé todo esto, el siguiente bosque tenía que ir allí. Así que aquí abajo he puesto un montón de... bueno, ya lo estáis viendo por ahí. Tengo madera suficiente para hacer una cosita que quería hacer en este episodio, sí o sí. El primero de ellos es acabar el siguiente cuadrado, que será para pollos. ¿Dónde estará Raulito? Y quien sepa quién es Raulito, de verdad, me voy a agachar y voy a hacer así con la cabeza en plan ¡no me lo creo! Pues sí, quien conozca a Raulito fue un pollo que le tuvimos muchísimo cariño en Obuscraft, una serie que hice hace bastantes años ya con Ney y que bueno, pues tanto apoyo tuvo. Te puedo haber muerto por un flechazo de esqueleto y de saqueador, para que veáis que... se me lía bastante, ¿no? Por ahí, a ver, la verdad. Madera tengo de sobra, así que vamos a poner por aquí esto. Vamos a hacer... ¡Chaclin! Tenemos un nuevo cofre donde vamos a intentar meter cosas que nos sobren, porque tengo de todo. Es que no he hecho nada más, o sea, el último vídeo acabamos en la mina, todavía quería hacer hoy lo de la mina, pero mucho antes vamos a coger toda la madera que tenga por aquí. Va a haber un cofre ya de madera, luego para mover todo nos vamos a cagar en Perry. A ver, he visto muchísimas vallas, ¿hola? ¿Y todas estas vallas son de lo mismo? ¿Me llevo comida? Vamos a llevarnos un poquito de comida, que si no lo pasamos mal. ¿No tiene entrada esto? A ver, aquí hay una, aquí hay otra. Aquí está. Joder, macho, de verdad, hijo. Que a veces qué asco me das. He reproducido un poco los animales, tampoco os penséis que mucho. He cogido patatas, que no sé si las tenía del primer episodio o del otro, las he plantado por aquí. Y tenemos también trigo para hacer aparear pues estos semejantes bastardos. Bueno, espero que os haya gustado un montón el episodio, hemos acabado por hoy. Como día especial, como va a ser el primer día que nos vayamos a la mina. Es que mis picos dan mucho asco ahora mismo. Y voy a dejar por aquí la madera que buenamente pueda. Si es que puedo dejar algo. Puedo dejar casi todo. Y aquí también. Bien. Pico, dos. Si es que no me da para más. Si es que no me da para más. Y una espada no me la voy a llevar. Poker, tío, llévate una espada. Eres un maldito bastardo, cerdo, sinvergüenza. ¡Cállate y déjame en paz! ¡Vamos para abajo, las profundidades, Minecraft! Vamos a por diamante. Voy a coger diamante el día de hoy, como sea. Así que... un poquito ya de esto porque nos va a venir bien para tener obsidiana. Y diréis, ¿obsidiana? Chavales, que yo sé bastante, yo entiendo, loco. Cuando llegue a 30 niveles, lo tengo muy claro, haremos, por supuesto, una mejora de un pico de diamante. Cada 30 niveles voy a hacer uno, sí o sí. Y bueno, si queréis que traiga alguna persona, sea quien sea en la serie, porque el próximo episodio ya quiero empezar a traer algún invitado, los cuales tendrán algún tipo de objetivo dentro del mapa. Invitados especiales, los cuales harán tonterías y tendrán algún objetivo. Si queréis algún invitado en especial, pues ya sabéis, simplemente escribirlo por ahí y yo me encargaré de invitarle y meterle presión en plan, mira, tío, si es que te han elegido a ti, tío, si es que te han elegido. Eso si no me vengáis con Vegeta, Willy Fargan, porque no van a querer venir. Vaya, soy un pringao para YouTube y... ¿sabes lo que te digo, no? ¡Rápido! ¡Orete! Vamos a llevárnoslo, venga. ¡Para el maldito vídeo! ¡Dale me gusta y suscríbete! ¡Ay! Es que hasta que no encuentre nada ahí yo... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Diamante, joder! ¡Mirad qué recta! Y yo, pero mirad qué puta recta. Que en todo esto no había encontrado. ¡Oh! ¿Qué cojones, tío? De verdad, porque tengo esta suerte. Mirad lo que me había dejado, soy un desgraciado. Ven, dime que hay un montón. A mí hay una cosa que me encanta hacer con los diamantes, y sé que a muchos de vosotros también, y es ver cuántos hay antes de empezar a romper. Vaya lagazo. ¡Uy, mi madre! Solo hay 4. ¿Y arriba? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo! Otro. Bueno, otro. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Bueno, 5. No está del todo mal. ¡Vamos! He encontrado diamantes sin querer. A ver, pues como todo el mundo. ¡No, no! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Cómo ricos sois! Bueno, ni tan mal. Primer día de diamante, me encanta. Cuando vengo a la mina, me vengo a la mina. Mira cómo sube el nivel, madre mía, diamantito. Entonces, tenemos que coger madera, hacerme mi primer puto pico de diamante. Y por supuesto, si tenéis la duda, ya del tirón, yo no me complico nada. Tenemos ya nuestra primera pieza de la armadura. ¡Mirad esto! ¡Qué preciosidad, bro! Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a crear un horno. Vamos a poner el horno, porque como no tengo hierro, vamos a meter los 16 y esto. ¿Qué es ese ruido, bro?
Bueno, lo del carbón es un jolgorio y un... me encanta. El problema número uno que tengo siempre que encuentro diamante es que muy pocas veces llego vivo a casa. O sea, me apaño de lujo para acabar reventado, tirado en una esquina, humillado por Creeper. Hierro, por fin. Un poquito de hierro no viene mal. Vale, vamos a utilizar el de piedra. Vamos a coger todo este hierro. ¿Qué es eso? A ver, me parece detalle importante, sinceramente, hacerme ahora mismo alguna cosita, como por ejemplo casco y patas. Madre mía, parezco multicolor. ¡Che, enano! ¿What's up, bro? A ver si podemos llegar a la zona esta. Agua, me encanta. Bueno, claro, me encanta hasta que me deja de encantar. Madre mía. Ay, mi madre, es un zombie acuático. ¡Pilla, cerdo! Te estoy poniendo fino. Vale, a ver, luz. Pillamos el hierro que tenemos por aquí. Me bajo abajo, cojo mis cosas y me voy para arriba del tirón. Ya que estamos, vamos a crear otro pico de hierro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, llama! ¡Aguanta, por favor, llama! ¡Tú puedes! ¡Ay, tu madre! Hostia, no me jodas, chico. Es que qué necesidad hay de aparecerme aquí en la cara. Hola, buenas tardes. Hostia, Julián, cuidado, cuidado. Cuidado que pillamos rápido. Vale, me ha encantado eso, ¡Toma! ¡Achanta! Huesecitos. Toma, toma, altura. Lo importante, lo más importante ahora mismo. Altura 26, no va a haber, no va a haber diamantes por aquí. Hombre, el hierro viene bastante bien para la armadura. Sabemos que antes de la... No, habéis entendido, ¿no? Perfectamente. A ver, más hierro, perfecto. Más hierro, perfecto. Y se acabó. Ay, que no me he traído un cubo con agua, de verdad. Pensaba encontrarme... pues yo que sé, algo epiquísimo, pero ya me he dado cuenta que es una verga. Pues nada, nos vamos. Si hay una altura que me gusta, es la 13. Pero bueno, como todos los frikis dicen que en la 12-11 es mejor, pues para abajo. A ver, quería avanzar bastante en este episodio. Esmeralda, bro, esmeralda, bro, esmeralda. Oh. A ver, la frase esa de Parker, si no has llegado al dragón de Lenz en 7 episodios, mírate los vídeos del Rich MC y así aprendes. Vamos a ver, chavales, soy Poker. Soy una persona enferma en la construcción. O sea, mi casa va a ser la mejor casa de Minecraft que vais a ver en vuestra vida, tío. Tal cual. Los bloques gordos los voy a picar con el diamante, porque es que yo no vengo aquí a perder el tiempo. ¿Sabes lo que te digo, tronco? ¡Oh! ¡Ay! No tengo pala. ¿Desde cuándo no tener palas un problema? Vamos a ver. Esto es lo que te puede saltar, si no me equivoco, el pedernal, ¿no? ¡Oh! Consejo número uno. Para expertos de Minecraft, jamás os creéis cosas de oro. No duran nada, ¿lo habéis visto? Para coger las cabezas de... ¡Ay! Bueno, ni tan mal, me viene bien. ¿Cuántos hay? Solo hay uno. Dos. Vale, siempre hay más. Tres y cuatro. Nada, me vuelvo a casa ya. Estoy conforme con el trabajo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! Bueno, ya volveré por esta mina. A ver, el problema es perderse. Soy propenso a hacerlo, así que hoy no la puedo liar. ¡Esta verga! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que bajamos alturas. Madre mía. Bueno, y yo. Escúchame, el experto en lanzar flechas, de verdad, desde allá, desde esa... Mira cómo te esquivo, mira cómo te esquivo. Voy a por ti. Y te alumbro. ¡Ay, que no llevo! Vale, perfecto, tranquilidad. Vale, tranquilo. Tranquilo, que esto hay que revisarlo todo, pero como si... Madre mía, es muy grande. Es enorme. A ver, aquí también... Es que... ¡Qué bajada más guapa, loco! Está oculta. Mira esto. A ver dónde puedo llegar. Sin palmar. Perecho, ¿eh? Y yo. Vuelve, vuelve rápido. Vuelve rápido, vuelve rápido. ¿Pero qué es esto? ¡Pero bueno! ¿Pero qué tipo de...? ¿Qué es eso? No lo habéis visto en vuestra vida. Decídmelo de verdad. No lo habéis visto en vuestra vida. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, bastardo! ¡Toma! 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 Me viene tu primo. ¡Adiós! Vaya explosión. ¿Qué había? Semillas necesito. Tiramos esto, montura. Me está gustando, ¿eh? Es un cofre al fondo. Me encantan los cofres. Siempre me han gustado. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, Dios! Tres diamantes. Barras de pan a muerte. Antorchas que necesito. Name tag. Bueno, me estoy haciendo caca ahora mismo. Me he perdido un poco. Yo con tantas cosas me pongo nervioso. Un poquito de carboncito por aquí. Un poquito de niveles por allá. Hola.
Qué pringados son los creeper, ¿eh? ¿Podemos ser amigos? ¿Podemos ser amigos? De verdad. Me esfuerzo y no quieren, no se dejan. No lo entiendo, pero ¿qué os pasa? ¡Madre! ¿Qué es esto? ¡Uy, mi niño! ¿Qué altura tenemos aquí? Tiene que haber diamante. Porque la altura es la 13. ¡Esmeralda! ¡Ay! ¡Ay, que se nos lía el episodio! Vale, vamos a pillar la esmeralda. ¿Llego desde aquí? Llego. ¡Oh! Pillo todo. ¡Ay! ¡Ay, cómo me está gustando esta cueva, por favor! Ya no sé por dónde he venido, ¿eh? No tengo ni idea de por dónde he venido. A ver, necesito pillar madera. ¿Madera de allá arriba? Bien, ¿a qué hemos venido? A por madera. Cuatro. Ya está, con cuatro me sobra, la verdad. ¿Y para qué necesitaba yo una mesa de crafteo? Ah, para un cubo con agua. ¿Y para qué necesitaba yo un cubo con agua? Ah, para tapar la lava. ¿Y para qué necesitaba tapar la lava? ¡Para pillar diamantes, bastardo! Y vamos para arriba y vamos a pillar este agua. ¡Ja! Tenemos agua. Así de fácil. Es que así soy yo, tío. Así de fácil. Oye, qué mala suerte estoy teniendo. Tercera esmeralda. Mirad qué rápido pica mi pico. Y 10, me voy. Todo lo que sea subir me viene bien ahora mismo. Está, me encanta. Daros de hostias vosotros. Cuidado, cuidado, cuidado que pillamos, eh. Hostia. Bro, me voy a la puta, eh. ¡Corre! ¡Corre! ¡No te quedes pillado, por favor! ¡Y yo! ¡Eh, pringao! Me voy a casa. Camino rápido, tío. Me voy a casa, camino rápido. O sea, el episodio de hoy ha sido una locura. Una locura, loco. Una locura, loco, loco. ¡Qué locura de episodio, güey! Si estáis viendo este episodio, habéis aguantado hasta este momento, dejad vuestros me gustas. Creo que me lo merezco. Sigo vivo. ¡Ay, arena! Hostia, esto no sé si me gusta o no. Esto no es borde. Hostia, ¿dónde ha aparecido, güey? Y ahí veo mi casa, chavales, que no nos hemos perdido un pollo. Vale, bien, bien, bien y bien. Vale. Uno. Es que yo soy así, yo pongo esto donde buenamente puedo. Y amigos, ahora sí que sí, hemos acabado con el episodio de hoy. Me voy a llevar un momento los 6 huesos. Polvo de huesos, creo que tenía más polvo de huesos. Sí, me parece muy buena idea, porque al fin y al cabo el maíz viene muy bien y la patata ya ni te cuento. Plantamos todo esto patatillas, pillamos estas y planto otra vez patatas. Y ya está, perfecto. Chicos, lo dejamos por aquí, de verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Un nuevo episodio. Recordad que el próximo episodio será el miércoles que viene. Dejad muchísimos me gusta. Si llegamos a 10.000 me gusta, habrá sorpresa en el próximo episodio. Nos vemos. ¡Adiós!